pero esta vez por un tiempo máximo de 3 minutos. Y comenzamos con el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, muy brevemente, yo cuando he hablado de anhelos no lo he dicho con ningún carácter peyorativo. Es decir, en la medida en que aquí no hay nada tangible, no hay nada que nos demuestre que esa buena voluntad se traduce en hechos concretos, pues no me cabe más que concluir que son de momento buenas intenciones o anhelos. Cuando tengamos el texto podremos verle. Sí señala, y me parece positivo, que se va a derogar la LOMCE. Como decía antes, lo que en julio era imposible, según sus propias palabras, ahora ya resulta posible y además supongo que necesario y urgente. Sí me ha aclarado algo sobre el papel o la participación de la comunidad escolar en su conjunto dentro de esa ley, pero sigo echando en falta qué medidas concretas se van a tomar para evitar la segregación. Me ha dicho que apuesta por evitar la segregación, pero me falta saber cómo, porque sí que me ha conseguido explicar, por ejemplo, en la participación de la comunidad escolar, pues no lo ha hecho con la segregación. Y yo le pediría que la ley llegue cuanto antes para que podamos meternos en el debate con todo lo que haya que hacer. Tampoco yo le voy a pedir que trabaje los domingos, porque seguramente alguien le dirá que eso no es de buen católico por aquello del descanso del domingo, y seguramente el punto, que es muy estajanovista también, pero bueno, quizás el punto de equilibrio está entre el estajanovismo de trabajar hasta los domingos y la teoría del derecho a la pereza de Paul Lafargue, el yerno de Marx, ¿no? Probablemente hay un punto de equilibrio que le puede servir. Y termino con una cuestión. Nos hablan de lealtad, la representante del Partido Socialista habla de lealtad institucional del Estado y las comunidades autónomas. Yo creo que no es ningún secreto que nosotros queremos crear nuestro propio Estado desde nuestro propio país, y aclaro, cuando hablo de nuestro propio país hablamos de Euskal Herria, y por lo tanto probablemente interpretemos de manera diferente la lealtad institucional entre las comunidades autónomas y el Estado de lo que usted señala. Pero no es menos cierto que sin necesidad de querer generar un propio Estado, es difícil entender que se hable de lealtad cuando estamos hablando de 37 competencias o 37 transferencias pendientes desde hace 40 años, incluida la educación que he citado, y que no han sido transferidas por una falta de voluntad política o porque han sido sometidas a la consideración de intercambio de cromos para apoyos eventuales o puntuales a determinados gobiernos, por cierto, de cualquier color en el Estado español, porque esa ha sido la realidad. Entonces es muy probable que mucha gente, más que entender que esto es una relación de lealtad, acabe pensando que es una relación de sumisión. Gracias, señor Matute. Señor Aguirre, ¿qué tiene usted que decirnos de Stojanov? De momento nada, pero si me da pie podemos hablar. No, lo bueno de las réplicas es que también, si me permite la ministra, puede replicar a algunos de los portavoces. Y hay dos que es que, si no, me costaría mucho irme a comer, ¿no? Primero, la señora Moneo acusando de extrema izquierda a Podemos. A ver, depende de la comparación. Si Vox es constitucional, el señor presidente sería de izquierdas como mínimo. Como mínimo. Por tanto, depende mucho de la comparación. La señora Moneo es mucho más racional y moderada que esta intervención. La señora Martín, si me permite, que no me interprete mal, pero podríamos ver TV3 los dos y las declaraciones de Bargalló. Y estoy seguro que con mi postila se entendería mucho mejor. ¿Por qué? Porque ni de lejos, la interpretación es la suya. Y daría además pruebas concretas. Mire, el Departamento de Educación de la Generalitat ha enviado al Ministerio unas 3.800 quejas, que es la que ha habido en 2018. 3.800 quejas a la inspección. De todas estas, solo 50 eran sobre adoctrinamiento. Solo 50. Y de las 50, solo una tuvo que dar orientaciones la inspección a la dirección del centro. Es decir, hinchar el globo, como los niños pequeños cuando les pone mucha agua al globo, te acaba reventando a tú. Es decir, no podemos ir así. No podemos ir así, porque la educación es mucho más importante en Cataluña, en el País Valencia y en todo el Estado español como para hacer estas demagogias. Y por último, cayó de sin prisase pero sin pausa. Intentaremos hacer lo posible, pero si no, estoy seguro que una próxima legislatura puede, porque no tener una mayoría suficiente para continuar este camino.
Gracias, señor Loriz. Señor Martín, tiene usted, la palabra. Muchas gracias. Luego, si me da tiempo, le contesto al señor Loriz, porque quiero, tengo muy poco tiempo y sí que quiero hacerle tres consideraciones a la ministra. La verdad que me llama la atención cuando usted, no a mí, a otro portavoz o a otra portada, a otra interpelante, le ha dicho que él considera propio o impropio las cuestiones que traemos a las comparecencias y comisiones. Lo digo porque a mí también me ha pasado con alguna PNL que he presentado que ustedes desde el propio Ministerio, por vías oficiales, me han dado una respuesta haciendo consideraciones sobre lo que yo debo o no debo hacer en mi trabajo parlamentario. Entiendo que está en su derecho, pero yo aquí sí que tengo que decir que una cosa es el trabajo partidista o político-partidista y otra cosa es el trabajo de gobierno. Dicho esto, yo no me he aclarado muy bien, seguramente es mi culpa porque no la he entendido bien, tres cuestiones que le he preguntado. La primera, por lo que yo he podido deducir, obviamente, aunque dice que es una cuestión de la ministra de Hacienda, usted conocía el tema de las deducciones, era consciente y le han informado. Corríjame si no lo he entendido bien. La segunda, con respecto al tema de las declaraciones de Vargas, yo no voy a entrar a... pero no es una cuestión del adoctrinamiento, esto lo dejo para otro capítulo, otra comparecencia. Es una cuestión de que él, el señor Vargas, y lo tengo en vídeo, no en TV3, sino en el 2 de TV3, hace unas declaraciones donde dice que con usted ha llegado a un acuerdo. Yo no digo que exista ese acuerdo, por eso le pregunto claramente, usted me ha respondido sobre el tema del respeto a las competencias lingüísticas, es que es ahí donde está la cuestión. ¿Ha cedido o ha llegado a un acuerdo, como él dice, en que va a haber un cambio en la interpretación tanto de el artículo 3 de la Constitución como a partir de la nueva ley que está usted elaborando, va a haber un cambio en esto? Porque él dice eso y yo quiero no creerlo, pero le implica a usted. Y, finalmente, con relación al tema de la tercera pregunta que le había hecho, tampoco me ha quedado demasiado clara. Le rogaría, por favor, que me contestara con un sí o un no para que yo pueda saberlo, el tema de la concertada, el tema de Vargallo y el tema de si hablaron con usted de las prácticas, del cambio de las prácticas, de la cotización de la seguridad social, de las prácticas, que no me ha quedado claro. Yo quiero entender que no lo han hablado y, por tanto, que usted no lo suscribe y que trataremos de cambiarlo. Gracias. Gracias, señora Martín. Ahora turno réplica del Grupo Confederal. Y buenos días, señora ministra. Hay grupos, como usted ha podido constatar esta mañana aquí, señora Celá, que siguen instalados en la utilización política de la educación y también de las lenguas. No hace falta más que escuchar a la señora portavoz del Partido Popular, el partido de la derecha de misa de domingo y de corrupción de lunes a viernes. Y nosotros lo que le pedimos desde Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, señora ministra, es que no escuchen ustedes esos cantos de sirena de los que se permiten pactar con la extrema derecha en Andalucía, porque ya demuestran el tipo de país centralista, retrógrado, machista y uniformador en el que ellos creen que, por suerte, no es ni el tipo de país que usted defiende ni es tampoco el tipo de país que defendemos desde este grupo parlamentario. Porque la señora Moneo, señora ministra, tendría que saber que es precisamente la Constitución española la que da la responsabilidad de la educación a los poderes públicos. No se la da a las familias ni a los padres, se la da a los poderes públicos. Que un poder público, no sé si puedo continuar, señor presidente, o tengo que aguantar las impertinencias del Grupo Popular. Gracias. Digo, señora ministra, que la señora Moneo tendría que saber que la responsabilidad es de los poderes
públicos frente a las arbitrariedades que pueden ser de tipo social, de tipo político, de tipo ideológico o de situación socioeconómica de cada una de las familias. Esa es precisamente la diferencia entre la educación pública que nosotros defendemos y la educación elitista, que es la que defiende el Partido Popular, donde son las escuelas las que están eligiendo a las familias que tienen acceso a esos centros, y ese es el modelo del Partido Popular. Porque nuestro sistema educativo, ministra, es el sistema educativo de un país tan rico y tan plural como el nuestro, tiene el reto de integrar a todas las lenguas y tiene también la obligación de garantizar la competencia en todas las lenguas oficiales del Estado en cada uno de los territorios. Y yo creo que eso lo ha demostrado con creces el modelo de escuela pública en Cataluña, porque yo, señora Martín, no sé lo que dice el señor Bargalló, pero sé lo que dice la Constitución española y lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dice que el catalán es la lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña. Y de allí, de ese sistema educativo, hemos salido castellano parlantes y catalano parlantes con un nivel de competencia lingüística en la media de toda España en castellano y también con óptimos niveles, evidentemente todo es mejorable, en catalán. La lengua, por lo tanto, no es un problema. No hagan caso, ministra, ustedes a quien la quiere convertir en eso. Precisamente fue el modelo lingüístico en catalán que nació de la alianza municipalista entre el PSC y el PSUC, los espacios políticos representativos de las clases populares, porque el modelo originario de Convergència y Unió, hay que recordar que era el de la doble red en catalán y en castellano, que hubiera supuesto más segregación en nuestra sociedad. Le tengo que decir también, ministra, que nos preocupa la inacción del Gobierno, de su Gobierno y de su Ministerio en el ámbito de la formación profesional, porque las prácticas de la FP no son el principal problema de la formación profesional. Evidentemente hay que regularlas y hay que regularlas de forma adecuada para los estudiantes, pero el principal problema que tiene la FP en el Estado español es la falta de plazas de oferta pública, y esas son las deficiencias que tenemos que solucionar. Y a veces tenemos la sensación que la única medida en este ámbito que ha tomado el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha sido la de un cambio de nombre. Yo creo que necesitamos políticas públicas en el ámbito de la formación profesional. Tienen ustedes el reto de integrar los diferentes subsistemas de la FP, ordenando el conjunto de estudios en nuestro país. Y acabo, porque el presidente ya me va cortando. Ministra, no nos gustaría que fueran ustedes el Gobierno de la decepción. Ya han decepcionado a muchos colectivos de la vivienda al incumplir nuestro acuerdo para limitar los alquileres abusivos. Han decepcionado también a los movimientos pro derechos humanos, impidiendo que el Open Arms o que la Itamar y zarpen de los puertos españoles a rescatar vidas humanas. Se han decepcionado ustedes mismos en su propia tradición en política exterior tan buena que tenía el Partido Socialista, poniéndose del lado de los golpes de Estado en América Latina y no del lado de la vía de la paz que están promoviendo países como México, Bolivia o Uruguay. Nos gustaría, señora ministra, colaborar en que la comunidad educativa no se decepcionara, y nosotros, como usted sabe, estamos a la disposición del Ministerio de Educación, porque queremos precisamente una ley inclusiva, una ley participativa, una ley pública y no segregadora, una ley feminista y coeducativa, y tengo la sensación que en eso podemos coincidir y tenemos la esperanza de poder trabajar para construir esa nueva ley de educación que está esperando la comunidad educativa en España. Gracias. Muchas gracias, señor Mena. Señora Martínez Sejo. Gracias, señor presidente. Y permítame, señora ministra, contestar algunas de las cuestiones que se han planteado en las últimas intervenciones. En primer lugar, yo voy a empezar con una intervención que ha hecho la señora Moneo, porque como intervino después que yo, pues lógicamente no, en mi primera intervención no puede contestar ni de ello. Francamente, no vamos a entrar en competición con el Grupo Popular para ver con qué colectivo se ha contado o no se ha contado en esta ley. Yo creo que en el Consejo Escolar del Estado es un ente con la suficiente representación y creo que ahí están todos y cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, la posibilidad de participación ahí ha estado, sigue estando, se han seguido recibiendo todo tipo de iniciativas para enriquecer esta ley y yo espero que ustedes no se sientan excluidos. Ahora bien, lo que a mí sí que me extraña es que digan que no se han sentido partícipes de este proceso cuando, por segunda vez, estamos en comparecencia
cuando este proyecto va a ir como un proyecto de ley, por tanto tendrán su posibilidad de participación como el resto de los grupos parlamentarios y espero que se sumen a acordar, apoyar y aportar y no a imponer, que es a lo que estamos acostumbrados que no vengan por parte de otras leyes educativas que han venido previamente por parte del Partido Popular. Por tanto, sí hacia acercar posiciones, no hacia la imposición, porque ni nos ha gustado ni consideramos que sea lo mejor para el sistema educativo y creo que ha quedado claro por todas las manifestaciones que han existido dentro de la comunidad educativa que la imposición no es un buen método de abordar un cambio educativo cuando, sobre todo, está enfrente de las personas que son las protagonistas de la educación, que son profesores, madres y alumnos y alumnas. En segundo lugar, esta ley no anula el papel de los padres en la educación de sus hijos, como usted ha afirmado. De hecho, yo creo que en esta ley precisamente lo que se recupera es la participación educativa, que fue mermada claramente en la LOMCE y que eliminó la participación efectiva por parte de padres y madres en los consejos escolares, que nuevamente van a poder no simplemente opinar, sino van a volver a poder tomar decisiones en aquello que verdaderamente importa, que es la educación de sus hijos e hijas. Y sobre la libertad de enseñanza, que ha vuelto a salir, yo creo que no sé el número de debates ya que llevamos en torno a este tema, creo que es evidente que libertad de enseñanza no lleva asociada la demanda social y que de lo que se trata es de restablecer un equilibrio entre la educación pública y la concertada, que desde luego fue absolutamente maltrecha por la introducción de la demanda social en la ley y que ha permitido, y hay que decirlo alto y claro, ha permitido hacer business, negocio, por parte de determinadas empresas, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, que han olvidado toda esa cuestión del servicio público, que es lo que debe ser esencial en el sistema educativo, y que ha puesto en riesgo, en grave riesgo, a ejercer objetivamente el derecho a la educación. Bueno, pues esta ley lo que pretende, sin ninguna duda, es restablecer, poner ese papel de la educación pública como eje prioritario en el sistema educativo español y, por supuesto, restituir el derecho a la educación. Por otro lado, señora Martín, a mí lo que me preocupa de toda la cuestión del adoctrinamiento, cuando se habla del adoctrinamiento últimamente, yo creo que hay que ser sumamente juiciosos y sumamente precavidos, porque no creo que sea beneficioso para el sistema educativo que se esté empezando a generar una sospecha sobre el adoctrinamiento en los centros educativos de manera generalizada. Y yo creo que cuando se habla de adoctrinamiento hay que definir qué es el adoctrinamiento, qué implica el adoctrinamiento y, desde luego, no poner en duda la profesionalidad de los docentes. Y a mí me preocupa, porque me consta, que con una serie de acusaciones muy parciales en torno al adoctrinamiento en determinadas comunidades autónomas no se está teniendo en cuenta el daño que se está produciendo, no simplemente a la objetividad del sistema educativo, sino a la profesionalidad de determinados docentes que han sido acusados, a su carrera, en muchos casos, excepcional, y a la seña de sospecha permanente sobre su ejercicio en las aulas. Y eso me parece que es muy peligroso para el conjunto del sistema educativo. Por tanto, yo sí pediría moderación al respecto. Y, hombre, cuando se ha hablado aquí de los derechos de la infancia, que es algo ideológico, ¿cómo se puede hablar de que es algo ideológico defender al niño en primera instancia y poner al alumno en el lugar principal en el sistema educativo, que es donde tiene que estar? No creo en ningún momento que sea algo ideológico establecer mecanismos de protección ante abusos y ante negligencias que se pueden producir también y dentro del sistema educativo. Y, bueno, por contestar al señor Matute, que estaba anteriormente aquí y que, bueno, pues ha hecho una serie de opiniones en cuanto a la sumisión. Hombre, yo diría que entre un extremo y otro, a nosotros, al Grupo Parlamentario Socialista, siempre le ha gustado el término medio, pero desde luego nunca la sumisión. Y yo creo que es un término que ni nos gusta ni vamos a utilizar en las filas de este Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, en definitiva, señora ministra, finalizo. Nos quedamos, lógicamente, con lo positivo, que es mucho de esta ley, con las ganas de que se registre lo antes posible en el Congreso para poder empezar a abordarla y trabajar para ver, por fin, algunos de los cambios tan necesarios,
porque no simplemente son necesarios para el conjunto del sistema, sino para el niño, para el alumno, que debe ser nuestra prioridad en todo momento, y que esta nueva ley acabe con esas discriminaciones, segregaciones que nosotros también hemos denunciado en múltiples ocasiones, y desde luego apostar por una ley educativa que garantice una sólida formación personal y laboral que permita a todos los niños y niñas y a los jóvenes afrontar el futuro y su educación a lo largo de toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Seijo. Y a ver si me mira usted de vez en cuando, porque yo intentaba hacerle así. Que sí. Señor presidente, muchas gracias. Señora ministra, vamos a ver, su proyecto evidentemente es diferente al nuestro. Esa es una claridad. Y nos hubiese gustado llegar a un término medio, nos hubiese gustado llegar a ese término medio en el pacto entre a lo que nosotros aspirábamos y a lo que aspiran ustedes. Pero ustedes decidieron que no, que iban a seguir otro camino y que ese camino iban a tener a otros socios que, como usted ha podido comprobar, son incompatibles con el Partido Popular. Así de claro. Ellos, el señor Mena, se ha expresado en términos muy gruesos. Yo no voy a ser tan dura en mis afirmaciones. Simplemente le voy a decir que ellos son comunistas y nosotros no. Nosotros somos liberales. Ellos creen en el poder del Estado sobre la persona y nosotros creemos en la persona como titular de derechos. Y eso separa ideológicamente mucho y separa a la hora de hacer leyes. Y usted y su Gobierno tienen responsabilidades porque tienen los votos de esos señores, que tienen un planteamiento ideológico que no es ni parecido al del Partido Popular. Por lo tanto, ustedes han renunciado a la moderación y se han escorado hacia la izquierda. Y en planteamientos educativos también. Usted dice que la educación y que la enseñanza concertada no tiene que temer porque usted garantiza la libertad de las familias. Bueno, señora ministra, ¿quiere decir usted que va a mantener la demanda social? Porque cuando usted en el artículo 109 suprime la demanda social, o vamos a dejar la demanda de las familias, usted no persigue a esos especuladores a los que hace referencia. Usted persigue a ese más de 20% de familias que ha decidido que sus hijos tienen que ir a un centro concertado. Y que esos centros concertados, además, responden a ese artículo 27.3 de la Constitución, que dice que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Por cierto, al señor Mena le debo decir que la Constitución dice lo que dice y no a lo que él se refiere. La Constitución española, fruto de un gran acuerdo, desde luego no se mueve en esos planteamientos radicales donde nos quieren decir señalar algunos dirigentes de Podemos. Me ha invitado a que, en fin, les acompañemos en esas medidas en relación al profesorado. Señora ministra, nosotros nos podemos poner de acuerdo en las medidas de mejora del profesorado, pero ustedes han renunciado al MIR educativo. El MIR educativo que formó parte de su ideario y de sus propuestas y que expuso un ministro como fue el señor Rubalcaba. Es decir, ustedes han renunciado a un sistema de selección de ámbito nacional, que, por cierto, es una de las competencias que confiere el Estado, porque la formación, porque el ejercicio de la docencia es una profesión regulada y, como tal, compete al Estado. Y ha hecho referencia también, en fin, a todos los males de, la ONCE. Oiga, mire, es que usted ha heredado un sistema educativo con el que en un último indicador de abandono educativo temprano es del 17,9%. No será tan mal a la LOMCE, 17,9%. Y ustedes se han escudado siempre, es que, claro, estábamos en crisis, entonces los chicos se quedaban en el sistema educativo. Oiga, es que en este país se ha reducido el abandono educativo temprano con un crecimiento del empleo y un crecimiento económico superior al 2%. Por lo tanto, en fin, la LOMCE tendrá sus cuestiones mejorables, pero tendrá usted que reconocer que su situación es inmensamente mejor que la que heredó el señor Wert. Por cierto, no deseo a ningún gobierno pasar la travesía del desierto que pasó el gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad, porque incluso su último presupuesto, el presupuesto del año 2011, el gobierno Zapatero, redujo más de un 23% la financiación en educación no universitaria. ¿Por qué? Porque la crisis estaba encima. Ustedes han heredado un sistema de becas sostenible y hasta este presupuesto del 2018 con la mayor partida que ha tenido nunca en la historia. Ustedes han incrementado o pretenden incrementar 100 millones más. Oiga, ¿nos podemos poner de acuerdo? Claro que sí, más dinero a becas, pero dentro de un sistema sostenible, porque su responsabilidad no solo es dotarlo económicamente, sino hacerlo sostenible y mantenerlo en el tiempo. Y eso es lo que hasta el momento
no han logrado. Y finalizo, señora ministra. Mire, podemos discutir sobre financiación. Mire, la financiación es importante y la eficiencia más. Usted ha hablado de la Comunidad de Madrid. Mire, yo le digo que la Comunidad de Andalucía, que espero corrija evidentemente el rumbo de estos años, en el año 2017 tenía una de las tasas de abandono educativo temprano más altas de toda España, superior al 23%. Eso sí, con una inversión menor que la media de España. Es decir, más abandono educativo temprano, menos inversión, menos gasto por alumno. Y es su comunidad, o ha sido hasta el momento su comunidad insignia. Por lo tanto, a la hora de hablar de financiación, yo creo que tenemos que mantener todos cierto sosiego y cierto realismo y buscar un sistema sostenible, transparente, corresponsable, efectivamente, entre el Estado y las comunidades autónomas y sabiendo el momento que nos toca vivir a cada uno. Yo le puedo asegurar que con una ley que con sus luces y con sus sombras y que nosotros estábamos dispuestos a mejorar y a pactar con ustedes y el conjunto de la comunidad educativa, el sistema educativo está mejor hoy que lo que estaba hace 10 años. Muchas gracias. Y para cerrar el debate y la comparecencia, tiene la palabra la señora ministra de Educación. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, al señor Matute, obviamente, no voy a responder porque no está en la sala. Señora Guerrechea, le he entendido en buena lid lo del urgido. Estamos de acuerdo, además. Es decir, que urgir en el sentido de que hace falta. Por tanto, en eso estamos y, efectivamente, tengan ustedes en cuenta que, mientras unos dicen que, en fin, que vamos demasiado deprisa, pues yo entiendo, nosotros como usted y como muchas de las otras fuerzas políticas en la sala, que la necesitamos cuanto antes. A eso nos referimos cuando decimos urgir. Y, bueno, la vamos a tener en días. En días la vamos a tener. Por tanto, usted me pregunta también sobre qué novedades. Bueno, las novedades en realidad son acentuaciones de lo que eran los principios generales, pero acentos que significan mucho dentro de la ley, para evitar segregaciones, para poder llegar a lo que queremos, y es la reducción del índice de abandono escolar temprano y que todo el mundo salga mucho más preparado al mundo laboral. Y ciertamente se han incorporado cuestiones relativas al profesorado. Nadie ha eliminado un concepto como el MIR, ni lo ha puesto, ni lo hemos evitado de nuestra cabeza. Trabajaremos en el profesorado conjuntamente o los centros especiales de educación, centros de educación especial o otras muchas cuestiones, otro relativo a financiación, otras muchas cuestiones que efectivamente importan, pero que usted podrá, de las que usted podrá disponer y que no van a alterar, entiendo, un poco las líneas generales que ustedes todos ya conocían. Por lo tanto, serán mejoras, pero en la línea que se conocía. En relación a las prácticas, pues yo creo que me he expresado libremente en la comisión y, obviamente, con la cautela de que soy una de las personas que dentro del seno del Gobierno están, como ustedes saben, afectadas por esta medida en relación a la cotización y muy dispuesta a remar en la dirección de la corrección de esta medida. Al señor Olóriz, pues yo le agradezco muchísimo, como siempre, su mirada un poco más poética y más emotiva, y desde luego yo creo que sí, que efectivamente vamos a poder acordar esta cuestión que para algunos es la más importante del país, que es la educación, porque es la que forja el futuro y el presente de las personas que lo habitan. Y la educación es eso, o sea, es eje de todo cambio, personal, social, y es herramienta de igualdad. Una persona educada supera todas las determinaciones de origen que haya podido tener. Y además también es puerta a la economía, ¿no? Es factor económico, por tanto, necesitamos, el país necesita el talento de todos y en eso estamos. Y por eso decimos que la educación pública es la obligación de los poderes públicos. Es que es la obligación. ¿Por qué? Porque la Constitución consagra el derecho fundamental de la persona a ser educada. Luego, no es lo mismo la obligación que tienen los poderes públicos, que correlativamente tienen que asistir ese derecho,
que la de otras iniciativas sociales legítimas, pero que pueden acudir a servir ese derecho de manera vocacional y que queremos que lo hagan de la mejor forma posible, pero no vulnerando lo que es el fin fundamental de lo que es el sentido de la concertación, que es el servir sin ánimo de lucro a la función social. La señora Martín, que no le digo lo que debe o no debe hacer. Yo creo que podemos, aunque usted sea valenciana y yo del norte, creo que podríamos llegar por lo menos a acercar un poquito la orientación de nuestras expresiones. Cuando yo le digo que es impropio, se lo digo desde una perspectiva técnico-jurídica, es decir, preguntan ustedes a la persona que no tiene la llave de la respuesta. A eso me refiero cuando digo impropio, pero no quiero decirle que no me haga la pregunta, de facto la he contestado. Por tanto, siéntase usted, que ya sé que se siente libre para hacerme las preguntas que usted quiera, que yo ya entenderé cuáles debo responder y cuáles no. Y con respecto a lo que me dice, y otra vez insiste y reitera, sobre las lenguas, si se ha cedido, ustedes, nosotros no cedemos, respetamos la Constitución y el Estado autonómico. Y las lenguas cooficiales son oficiales en sus respectivos territorios. Y el castellano lo es en todo el territorio nacional. Por tanto, eso es lo que vamos a respetar. Lo que vamos a respetar es eso, señora Martín, es eso exactamente. Pero también le diré que, mire usted, usted es valenciana y como es usted valenciana y he pensado que usted me iba a hacer una pregunta, me he tomado la molestia de mirar lo que dice en su comunidad el presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, Ramón Ferrer, y dice, apartar de la pelea política, está entrecomillado, una cosa tan seria como es la lengua, y más en campaña electoral donde la boca se calienta muchas veces. Yo creo que está habiendo excesos en esta cuestión, está habiendo excesos. Y yo creo que si pusiéramos las cuestiones en su justo término, podríamos llegar a acuerdos más interesantes. Porque ¿qué ocurre? Que ahora este tema de las lenguas es nuevo. Es nuevo, o sea, ha surgido, se ha suscitado hace 8 meses. Hace 8 meses se ha suscitado, ha aumentado la cuestión, el independentismo, el adoctrinamiento desde hace 8 meses. No, si no vamos a hablar del adoctrinamiento, ya lo sé, pero hablo de las lenguas. Hablo de las lenguas. Es que las lenguas son emoción y son razón y son sentido de legítimo de pertenencia. En Castilla y en Barcelona y en Irún. Quiero decir que, hombre, dejemos, no marchitemos las flores. Vamos a intentar por todos los medios ser razonables. Usted es valenciana, usted cree que el castellano se está perdiendo, pero no pretendo entrar en una cuestión de... Bueno, ya hablaremos. Quiero decir que no voy a entrar en un diálogo, porque no se me permite en este turno. Entonces, la ministra de Hacienda me pregunta a usted. Pues oiga, la ministra de Hacienda cumple con su deber. La ministra de Hacienda tiene que mirar cómo se pagan los impuestos. Y tiene que saber si son impuestos que han de pagarse o no. Y, por tanto, ella cumple con su deber. Así que no le tengo más que decir. Y con respecto a las prácticas, yo creo que he sido clara. Y, señor Mena, pues mire, usted me hace... bueno, creo que de las lenguas he hablado bastante, pero sí me hace una argumentación en relación a la formación profesional que quiero argumentarla y quiero... Vamos a ver, somos conscientes de que hemos de hacer más oferta pública en formación profesional. Somos conscientes de eso. Por tanto, estamos trabajando para que pueda ser así. Usted sabe que la competencia también está en las comunidades autónomas, ¿eh? Pero somos conscientes de ello. Somos conscientes no solo
de que hay que hacer más oferta en la formación profesional, sino que probablemente tengamos que estudiar una diversificación de la oferta, ¿eh?, para acomodarla a los tiempos, ¿eh? Necesitamos más especializaciones de una cosa y menos de otras. Estamos en ello. Y he de decirle también que pronto, casi inmediatamente, usted verá, ustedes todos, sus señorías, verán reales decretos de desarrollo de la política que nosotros estamos haciendo en FP, que no es otra que la eliminación de rigideces, tal y como dijimos, y aumentar la flexibilidad dentro del sistema para que los títulos lleguen antes a los centros educativos, no lleguen a los 4 años cuando ya el perfil profesional ha dejado de ser interesante. Para ello estamos contando, como les dije, con la empresa. La empresa tiene que estar en todo el proceso, desde el observatorio de identificación del perfil profesional, por lo tanto, dentro del Sistema Nacional de Catálogo de Profesiones, hasta los contenidos formativos, hasta la evaluación, en fin. Y estamos contando con ellos por sectores, ¿eh? Estamos trabajando bastante con la empresa y con los centros educativos y con las comunidades autónomas, concretamente con los viceconsejeros y los directores generales que se ocupan de la formación profesional. Y yo creo que la cosa va razonablemente bien y de ello vamos a ver los resultados también, pues, en los próximos días, según me dice mi equipo. Concluyendo ya casi, me queda la señora Martínez Seijo. Pues efectivamente, la educación pública, yo creo que ya he dicho, es la obligada. La obligada. Es que es la obligada. Es decir, el artículo 27 de la Constitución habla del derecho a la educación y habla de la libertad de creación de centros. Y también, sin expresarlo expresamente, de la libertad de cátedra. Esa es la argumentación, el razonamiento, la explicación que el Tribunal Constitucional viene dando al artículo 27. Pero el derecho a la educación es el primero. El derecho a ser educado es el primero. El primero. Y luego, evidentemente, y también, conjuntamente, las familias tienen libertad de elegir educación religiosa, ética, para sus hijos e hijas. Bueno, señora Moneo, usted me hace de nuevo un silogismo que es falso. Usted parte de unas premisas que usted establece. Dice, estos señores son comunistas, nosotros somos liberales, por lo tanto, ustedes se han alineado con los comunistas, no se han alineado con los liberales, por tanto, ustedes son comunistas. Oiga, la propiedad transitiva, ¿no? Es decir, los amigos de mis amigos eran mis amigos y entonces deduzco y, por tanto, yo no he visto su ley, pero no puedo estar de acuerdo con ella. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Es un razonamiento, para una persona que trata en educación, es un poco a priorístico, cuando menos, a priorístico. O sea, es decir, yo deduzco que usted, en fin, como se trata con los comunistas, no tiene nada que ver con los liberales. Y, por tanto, allá voy. Pues mire, no parece que ha atinado justamente con nuestro ADN, en esa explicación. Por tanto, yo estoy convencida, porque creo que le conozco por la manera de expresarse, que algunas cosas de este proyecto sí le gustarían. Pero bueno, lo tendrá que leer, tendrá que acercarse, porque sí les digo con toda rotundidad que el que no ha entrado en el trabajo de hacer enmiendas no ha sido por falta de tiempo, ha sido porque no ha querido. Y esto es así. Esto es así. El que no ha entrado, desde luego, no ha sido por falta de tiempo. Este proyecto se pone en marcha en noviembre. Estamos en febrero a principios. Tenemos personas muy trabajadoras y el que ha querido ha hecho todas las enmiendas, que las hemos mirado todas y cada una con mucho aprecio. Entonces, bueno. Y mire, volvemos al mantra, a la demanda social. Estaría bueno que la Constitución de 1978, en su artículo 27, tuviera que estar fundamentada en la demanda social, que es de 2013. Estaría bueno. Porque, bueno, esto sí que no lo hemos visto
No digo en ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, ni en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque la demanda social es que es un criterio mercantilista. Es que no puede soportar, digo, en el sentido de fundamento, de arbotantes, de contrafuertes, una cuestión tan importante como pueda ser la libertad, como pueda ser el artículo 27 de la Constitución. Es imposible. Primero es derecho a la educación. Y luego es, obviamente, una programación y una participación razonable dentro de lo que es la programación. Y desde luego, el principio de libertad ha de ser salvaguardado para todos, para los potentes y para los menos potentes, para todos. Y para las personas que tengan algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes. Tiene que ser salvaguardado. En eso estamos. Entonces, bueno, yo creo que la Constitución española consagra con evidente acierto esta cuestión y pensamos que este planteamiento que hacemos lo sigue, lo respeta y, por tanto, pues, en fin, en eso estamos. Y le diré, para concluir, que se equivoca cuando dice que la LONCE nos ha aportado buenos datos. Lamento decírselo. Me gustaría decirle otra cosa, porque yo estoy por la educación. O sea, llevo trabajando toda mi vida en la educación. Me gustaría decirle otra cosa. Pero fíjese, los últimos datos que tenemos nosotros, y, en fin, son públicos. La LONCE, como sabe usted, empieza la primera promoción en el año 16-17, a dar sus resultados. Pues le diré, los graduados en ESO, el 15-16, fueron el 91,7%. En el 16-17, el 87,2%. 4,5 puntos menos de graduados en ESO, el año 16-17, que es el primer año de la LONCE en ESO. Y en bachillerato hemos bajado del 57,4 en el 15-16 al 55,5, es decir, un 1,9 puntos menos de graduados en bachillerato con la LONCE. Cuando un país necesita todo el talento de todas las personas diversas, diferentes, que requieren distintos tratamientos, semejante lujo no se puede permitir. Esto fue un ensayo que produjo error. Y cuando los ensayos producen error, tienen que ser modificados. Y en eso sí, cuanto antes, de manera urgente. Nada más y muchas gracias.